En esta crisis sanitaria ha dejado varias personas en el desempleo, pero para aquellas que tienen que pagar una pensión alimenticia, el abogado Marlon Loaiciga explica cómo sería el proceso una vez liquidado para otorgar dicha pensión. Entonces lo despidieron, en la liquidación que le paguen le van a hacer una deducción a él del porcentaje que tiene la sentencia. Si la sentencia dice 25%, eso le van a deducir en la liquidación. Y si era 35%, que corresponde a dos hijos, eso le van a realizar la liquidación. Esa cantidad de dinero que están liquidando y ahí va a corresponder a un periodo máximo de 3 meses en relación de los montos que salgan de ella. Porque ¿qué es lo que hace? Bueno, se divide el monto que sacaste y lo dividí entre los meses correspondientes. Y así va a sacar lo que corresponda a cada mes. ¿Eso por qué y para qué? Es para evitar el lapso del tiempo que el hombre va a estar desempleado, tenga como una fuente para alimentos el niño y otros gastos más, esa cantidad de dinero. Loaiciga afirma que hay que regresar con el juez si el demandado no cumple con la pensión. Hay que regresar al juez solo si él no cumple con la pensión. Y en caso de que se extienda a eso más, yo, en caso de haber sido demandado por pensión de alimentos y quedo desempleado, yo tengo la obligación de irle a decir al juez con un escrito de que yo quedé desempleado y que me liquidaron la cantidad de tanto y que ella agarró la cantidad de tanto y que pedís que te den un permiso de suspensión de la pensión por un periodo de tiempo determinado hasta que consigas trabajo. O bien, si tiene otra fuente de ingreso que no es la misma que la que tenía cuando estaba laborando, porque va a trabajar otra cosa para sobrevivir, que es para su propia alimentación, él puede decir, señor juez, yo puedo, permítame, pagar conforme yo tengo un trabajo de limpieza, por decirle algo, y voy a ganar apenas 2.000 córdobas mensual, yo quiero darle de ahí la cantidad que corresponda a eso. ¿Por qué es lo que digo esto? Uno dirá, ah, pero si le va a aplicar el 25%, le tiene que dar los 250 córdobas y un solo viajero, ya está, pero no es tanto eso. Si antes que yo ganaba 15.000, 20.000 córdobas y recibías 4.300 pesos por de pensión, y ahora no lo gano 2.000, 3.000 pesos o 5.000, pongámosle, entonces no te voy a pagar lo que correspondía en su momento. Noticias 12, Darlene Téllez.